Se siguen registrando fugas de gas en la ciudad, específicamente en las obras que se adelantan en la parte céntrica del distrito. Así es, nosotros tuvimos ya un par de reuniones con los contratistas de la Sociedad de Acueducto, Acueo y Alcantarillado de Buenaventura, en donde les expusimos nuestro plan de prevención de daños. Se hicieron unos acuerdos, los recorridos de campo, se intercambiaron información de planos. Y hemos notado pues que digamos los incidentes relacionados con la obra han disminuido bastante. De hecho la obra pues ya está en su etapa final, digamos que ya están haciendo sus acabados y esperamos pues que lo que resta del cronograma de la obra no volvamos a tener inconvenientes. El día de hoy tenemos una reunión casualmente con la ingeniera encargada de los proyectos de la SAP para socializarles nuevamente el plan de prevención en un sector que se llama el Barrio Olímpico. Esperamos hacer el recorrido de campo en la mañana y pues que no tengamos mayores inconvenientes. De igual manera, también habla de las fugas de gas que se están presentando en algunas viviendas y el robo de contadores en la calle Primera. Bueno, el tema de las domiciliarias es un tema que hay que ponerle cuidado a nivel de seguridad, ¿cierto? Con el distrito, con la Secretaría de Gestión del Riesgo, porque todos sabemos que las instalaciones de los, digamos, los centros de medición, las instalaciones internas son propiedad de los usuarios. El usuario compra la instalación, el usuario la paga y es el responsable de proteger esa instalación. Tenemos que hacer una campaña con el apoyo de ustedes, pues para hacer crear conciencia de que esas instalaciones no se pueden dejar, digamos, descuidadas porque las pueden vandalizar. Bueno, vamos a revisar el tema puntual, el tema de la atención de la emergencia. Nosotros tenemos unos tiempos que nos exige la ley para poder atender estos incidentes. Obviamente, cuando es una emergencia en horas de la madrugada, pues mientras se ubica el técnico encargado y se hace el desplazamiento, puede pasar algún tiempo. Hay que hacer una campaña para reforzar el tema de la seguridad, ¿cierto? Mirar si de pronto la zona es muy vulnerable, pedir apoyo de las autoridades y verificar si los centros de medición tienen sus respectivos nichos de seguridad para que no sean vandalizados tan fácilmente.